Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las naciones, únanse, únanse, únanse. Tú le dirías a las naciones, únanse, únanse, únanse. Y las naciones se unirán, se unirán, se unirán. Y las naciones se unirán, se unirán, se unirán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amigos de Televid, qué alegría volvernos a encontrar en esta mañana de sábado para celebrar la Santa Eucaristía. Encuentro profundo con la presencia sacramental de Cristo a través de las Sagradas Escrituras, pero también a través de su presencia real y eucarística. Le damos un saludo desde Manizales, arquidiócesis de Manizales, a todos los enfermos, a todas las personas que de distintos lugares de Colombia y del mundo se conectan a través de la televisión para celebrar con nosotros la Santa Eucaristía. Hoy tenemos la alegría de que nos acompañan las señoras de la Asociación Medalla Milagrosa y también los jóvenes de las Juventudes Marianas Vicentinas. A ellos les damos una bienvenida, nos da mucha alegría que nos puedan acompañar y celebrar con nosotros los Sagrados Misterios. Vamos a iniciar como siempre pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Si quieres, puedes cerrar por un momento los ojos. Así como dista el oriente del occidente, así dista tu misericordia, Señor. En tu palabra tú dices que todas las mañanas renuevas la misericordia con tu pueblo. Señor, venimos a beber un poco de esa misericordia. Tú conoces nuestra vida personal, tú conoces nuestros secretos más íntimos, tú conoces lo que pasa en nuestra vida en privado. Muchas veces en el mundo tenemos máscaras, pero delante de ti no podemos ocultarnos. Por eso venimos, Señor, en el secreto de nuestras vidas, delante de tu presencia, a pedirte perdón. Hemos sido insolentes, hemos sido de pronto soberbios, ha habido grosería, maldad, no hemos sido prudentes, hemos descuidado nuestra vida de oración, o de pronto hemos hablado más de la cuenta. Tú que nos amas, tú que nos perdonas, tú que eres lento a la ira y rico en piedad, ten piedad de nosotros, ten compasión de nosotros, de tu pueblo. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Thank you.
ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha generosamente nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a disponer mente, corazón, nuestra vida para escuchar la siempre poderosa palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nos apremia el amor de Cristo, al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara para nuestro medio. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado Dios, lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Con lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Pero yo les digo: no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no se puede ver blanco o negro un solo pelo. A ustedes les basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. En este sábado en que recordamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, pues la Palabra de Dios nos habla de un tema que es importante en el mundo de hoy, y es la radicalidad. Hoy en día es difícil soñar con proyectos a largo plazo. Somos a veces esclavos de lo inmediato, y cuando lo inmediato no nos da los resultados que esperamos, inmediatamente decaemos, nos sentimos defraudados y abandonamos fácilmente los compromisos adquiridos. Hoy, cuando el Señor nos recuerda este mandamiento de no jurar en falso, nos dice que nuestra palabra debe ser sí, sí o no, no. Lo demás viene del demonio. ¿Cuántas veces nosotros somos ambivalentes? ¿Cuántas veces nosotros somos tibios a la hora de tomar decisiones? ¿Cuántas veces nos falta claridad en nuestra vida para comprometernos, para decir algo y sostenerlo a lo largo del tiempo? Y hoy el Señor nos dice que nadie, absolutamente nadie, se burla. Nos recuerda cuando el apóstol San Pablo dice que nadie se burla de Dios. Por eso yo quiero que miremos algunas pistas a través de la primera lectura del apóstol San Pablo a los Corintios, cómo nosotros podemos crecer en esa actitud de ser claros, contundentes en nuestras vidas, no de muchas palabras, sino que seamos capaces de comprometer nuestra palabra y sostenerla. Sabemos cuánto vale en una persona la credibilidad. Yo les digo a los muchachos de los grupos juveniles, yo les digo a las personas, que lo que tenemos nosotros en nuestra vida es nuestra palabra, es la credibilidad. La credibilidad se pierde, y también se pierde mucho de lo que nosotros somos como personas. Entonces, lo primero que quiero que recordemos hoy de la palabra de Dios es lo que dice el apóstol San Pablo a los Corintios, cuando nos dice que nos apremia el amor de Cristo. Miren, no tenemos ninguna otra deuda con las personas, sean cristianas o no cristianas. La única deuda que tenemos es la deuda del amor. Todos sabemos la riqueza que ha traído a nuestras vidas las redes sociales. Nosotros sabemos que las redes sociales hacen parte de nuestra vida. Difícil que un joven o que una persona adulta o aún personas ancianas les gusta estar conectados en el Facebook o en las redes sociales. Hoy en día todas las personas tienen WhatsApp, y sabemos tantas cosas que nos pueden brindar positivamente las redes sociales. Pero hay un punto negativo de tantos. Hay uno negativo de las redes sociales, y es que las redes sociales han creado personas que siempre están sembrando cizaña. Hay personas que se dedican a odiar, odiadores profesionales podríamos llevarlos, que todo les disgusta, que una persona puede poner o postear una foto insignificante y siempre va a encontrar lo negativo. Y fácilmente en la Iglesia Católica se está creando una cultura de odiadores. Nosotros como cristianos y como creyentes tenemos unas verdades que siempre vamos a defender. Nosotros siempre vamos a defender la vida, nosotros siempre vamos a defender el matrimonio, nosotros siempre vamos a defender a las personas necesitadas. Pero a veces pensamos que la defensa de la vida, es decir, la lucha contra el aborto, la defensa del matrimonio entre hombre y mujer, la defensa del anciano para que muera de forma natural hasta su último momento, ir en contra de la eutanasia, lo tenemos que hacer desde la ira, desde el sarcasmo, desde la ponzoña.
hay actitudes pro vida, hay actitudes que a veces son de la misma, perdón la palabra, calaña de aquellos que nos atacan. Y ahí es donde Cristo hoy en la palabra nos va a hablar del ministerio de la reconciliación. Y hoy nos dice: no juzguen a nadie según los criterios de la carne. Los criterios del Evangelio, los criterios del Espíritu Santo son criterios de misericordia, de amor, de compasión. A veces estamos demasiado enojados. Y con el enojo en nuestro corazón, con ira en nuestro corazón, aunque sea la verdad más grande del mundo, dicha con ira o dicha con soberbia, pues deja de ser verdad. Hoy Jesús nos recuerda el ministerio de la reconciliación y dice: en el nombre de Cristo les pedimos, déjense reconciliar con Dios. ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender de la ternura de Dios? ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús, de esos encuentros con esas personas, pecadores públicos, que Jesús se enfrentó a ellos y Jesús jamás los lastimó, Jesús jamás los hirió, Jesús jamás expuso públicamente su pecado, sino que de una forma tierna, delicada, amorosa, los fue llevando por un camino hasta que esas personas llegaban a la conversión, al arrepentimiento. De esa ternura, de ese amor, de esa delicadeza, nos hace mucha falta a nosotros en la iglesia de Dios. Y hoy es el Evangelio, y sobre todo esa primera lectura, cuando nos dice que nosotros debemos mirar siempre con ojos de misericordia a las personas. A veces se nos mete la soberbia, y a veces para nosotros es muy, muy importante los estigmas, es muy importante las chapas. Una persona, nosotros la conocimos con un defecto, y ese defecto fue de la vida pasada, y nosotros, esa persona es así y siempre será así, negando la posibilidad de que las personas cambien, las personas se pueden convertir. Pueden haber momentos en la vida en que a uno se le van las luces y se equivocó, falló, metió las patas. Pero eso no es uno, eso no lo define a uno, el pasado no lo define a uno. Hoy Jesús nos dice claramente en esa lectura: las cosas viejas pasaron, yo hago nuevas todas las cosas. Hoy yo quisiera que todos reconozcamos que hubo un momento en nuestra vida que tuvimos un hombre viejo, podemos decir como un hombre como Adán, ese hombre de pecado, pero todos nosotros por gracia fuimos buscados y encontrados por Jesús. Jesús cautivó nuestro corazón y hoy estamos trabajando por tener los mismos sentimientos de Jesús, por tener la misma estatura de Jesús. Y es muy importante que nosotros seamos conscientes de que esas cosas del hombre viejo pasaron. Hay personas que les encanta estar rumiando, masticando su pasado. Dice el padre Ignacio Larrañaga en uno de sus libros que se llama Muéstrame tu rostro, clásico, que en paz descanse el padre Ignacio Larrañaga, que ha servido a tantos y a tantas personas en el camino espiritual. Decía que lo peor que puede haber en la vida espiritual es la nostalgia. Uno no puede vivir de nostalgia, sean cosas lindas o cosas malas. Pues lo que tenemos tú y yo hoy es el presente. Dios ha perdonado nuestro pasado, Dios está restaurando nuestro presente y Dios está proyectando y bendiciendo nuestro futuro. Pero Él dice que uno vivir de experiencias pasadas, pues lo va a petrificar, le va a pasar lo que le pasó a la mujer de Lot, lo va a volver una estatua de sal. Ella se puso a mirar la ciudad de pecado donde vivían, no podían hacerlo y terminó petrificada. Eso pasa en muchas personas cuando viven instalados en el pasado. ¿Cuántos religiosos, religiosas, ministros, yo los he conocido frustrados, aburridos, deprimidos, porque empiezan a decir: es que yo hace 5 años, hace 10 años estuve en una comunidad y todo el mundo allá me amaba, todo el mundo me quería, todo el mundo me jonjoleaba, y en el lugar donde estoy yo encuentro rechazo, encuentro incomprensión, tengo un superior que no me valora, que no podemos nunca
estar instalados en el pasado. Y eso lo dice hoy la palabra de Dios. Nosotros lo que tenemos es el día de hoy para ser bendecidos, para amar a Dios, para seguir caminando. Vamos a seguir celebrando la Santa Eucaristía, dándole gracias a Dios por su hija amada, la Virgen María. Ella sí que supo decir sí. El sí fue total. Era una joven, no mayor de 16 años. Esa visita del ángel Gabriel debe haber sido una visita tremenda. Enfrentarse a un embarazo a esa edad y sin todavía haber contraído matrimonio supuso un momento difícil para ella. Pero ella que esperaba al Mesías, ella que hacía parte de ese pequeño pueblo que esperaba la venida de Dios, los Anahuín, ella fue capaz de decir sí con todas las implicaciones que tuvo. No solamente enfrentar a San José, sino también de acompañar a Jesús durante toda su vida. Que hoy todos nosotros le digamos de nuevo al Señor, sí, te quiero seguir. Sí, heme aquí, envíame a mí, como lo dijo el profeta. Pero que ese sí que le vamos a decir al Señor, total, radical, para toda la vida, desde la juventud o desde la vida adulta, sea un sí para llevar al mundo un ministerio, un servicio de amor, no un servicio de señalar a las personas, de acusar a las personas. Alguien me enseñó desde hace mucho tiempo y a mí siempre me ha gustado, y con esto termino, Dios jamás tiene un dedo para señalarte. Dios tiene una mano para rescatarte. Amén. Amén. Pongámonos de pie para orar. Amado Padre, te queremos dar honra y gloria, honor. Tu nombre es santo, tu nombre es excelso, tu nombre es amor y misericordia. Amado Padre, en primer lugar quiero presentarte mi vida. Tú que me estás viendo y escuchando, preséntale tu vida. Señor, tú conoces mi pasado, tú conoces todo lo que yo he sido, todo lo que yo he dejado de hacer, tú conoces mi vida minuciosamente, mis pecados olvidados, mis pecados ocultos, pero yo no puedo en mi vida cargarlos cotidianamente. Por el bautismo, por tu muerte en la cruz, tú cargaste con ellos, yo te los entrego. Dice el profeta Miqueas que esos pecados han ido a lo más profundo del mar. Señor, a mí a veces me gusta buscar una caña de pescar, tener un anzuelo y lanzar esa vara de pesca para volver de alguna manera a martirizarme, a dañarme a través de los pecados del pasado, mi hombre viejo. Pero tú me has hecho una nueva criatura, yo soy una nueva persona, tú lo has hecho. No por mis méritos, no porque yo sea una persona digna de hacerlo, sino porque tú me has amado. Padre, hoy yo permito reconciliarme contigo. Yo hoy dejo los dolores y angustias de mi pasado, mis caídas, mis pecados, los más graves. Y yo permito que tu amor inunde mi ser. Señor, yo recibo de tu amor para poder amar. Muchas de las personas que odian, muchas de las personas que son negativas, pesimistas, fatalistas, muchas de las personas que no aman, no perdonan, es porque no se han reconciliado con Dios, porque no han podido experimentar ese amor. Señor, yo quiero experimentar el amor que viene de ti para poder amar. Yo quiero ser libre para amar. Yo quiero hoy ser transformado por tu amor a través de esta Eucaristía, de tu cuerpo, de tu sangre, de tu palabra, para poder amar, para poder mirar a los otros, no en la carne, no juzgar a las otras personas con los criterios del mundo. Yo no quiero ser, Señor, un odiador. Yo no quiero, Señor, maltratar a otros así como he recibido maltrato. Yo quiero pasar por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Yo quiero, Señor Jesús, tener tu estilo.
lleno de amor, de misericordia, de dulzura, de ternura, de suavidad. Tú fuiste fuerte, tú fuiste duro, pero no con los pecadores. Tú fuiste duro y fuerte con los fariseos, que eran soberbios, que eran arrogantes, que presumían de bondad y de santidad. Pero tú con el pecador fuiste amoroso, tierno. Señor, dame el carácter que tú tuviste con Zaqueo, que tú tuviste con la samaritana, que tú tuviste con el ciego Bartimeo. Dame entrañas de misericordia. Ayúdame a ver con amor, con paciencia, al que está perdido, al que está agobiado, al que está alejado. Llévame, Señor. Hazme un instrumento de tu amor, hazme un instrumento de tu paz. Llévame, Jesús, a través de la Virgen María, a todos aquellos que necesitan un poco de tu amor, y que yo sea instrumento para amar, para bendecir, para santificar. Esto te lo pedimos a ti, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Entra en mi vida, oh Dios, hazme criatura nueva. No quiero volver a ser tal como era. Entra en mi vida, oh Dios, hazme criatura nueva. No quiero volver a ser tal como era. Entra en mi vida, oh Dios, hazme criatura nueva. No quiero volver a ser tal como era. Entra en mi vida, oh Dios, hazme criatura nueva. Ya no quiero vivir de esa manera. Entra en mi vida, oh Dios, hazme criatura nueva. No quiero volver a ser tal como era. Oremos. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio para que esta ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna.
Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María, la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. ¿Y por qué no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó? Envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pies, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y conceda a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo, por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio. De tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo Gonzalo, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos. Oramos especialmente por las juventudes marianas vicentinas y por la Asociación Medalla Milagrosa. Oramos por todo tu pueblo santo y por aquellos que te buscan con sincero corazón.
También acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pidiéndole al Señor que nos regale ternura. A veces somos duros, fuertes, a veces somos personas con un carácter marcado y a veces pensamos que el carácter es dureza. No, podemos tener carácter, podemos ser personas autónomas, claras, pero con amor, con delicadeza, diciéndole al Señor que nos regale ese corazón de Él, manso y humilde. Levanta tus manos y digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Vamos a compartir con mucho cariño el saludo de la paz. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos tu paz, danos la paz, danos tu paz. Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Oramos por todas las personas que necesitan de nuestra oración. No olviden que esta Eucaristía, además de verla en directo por el canal Televid, queda alojada en el canal YouTube del canal Televid. Ahí ustedes pueden, de ahí la pueden tomar y la pueden reenviar, pueden compartirlas con las personas que ustedes quieren. Es importante que esta misa llegue cada día a más personas. Oremos. Que tu acción curativa, Señor, nos libre bondadosamente de nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermosa señal que en el cielo aparece, vestida de sol, radiante y fulgente, mirando a tus hijos que sin ti perecen. Oh linda María, sagrario viviente. La prenda alcanzable de la salvación, calzando la luna ardiente santuario, docenas de estrellas envidia al dragón, temblando de miedo ante tu rosario. María y los ángeles luchando están, la lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. María y los ángeles luchando están, la lucha es muy